Esta mañana la Mesa de Protección a Periodistas quiere dar su posicionamiento en relación a la libertad de prensa y de expresión a 3 años del gobierno del presidente Nayib Bukele. Durante estos 3 años, como Mesa de Protección a Periodistas, hemos denotado una serie de retrocesos y de violaciones al derecho de libertad de prensa y al derecho de libertad de expresión. Estos 3 años han estado colmados de reformas, por ejemplo, al Código Penal, de reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas, una serie de reformas que van en detrimento de la labor periodística y de la libertad de expresión y en específico de la libertad de prensa del gremio periodístico, pero de esa prensa alternativa que no se acomoda al discurso oficialista. Además, se han denotado serios retrocesos en la legislación existente, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública. Hemos visto cómo desde su aprobación y que venía en una buena aplicación con la entrada de este gobierno, se ha tenido serios retrocesos en razón de el acceso a la información, no solo a periodistas, sino también a toda la población. De igual forma, hay un uso indiscriminado por parte de oficiales de información de la figura de reserva de información. Esto lleva a violentar el derecho de acceso de toda la población y en detrimento de una ley que constituía un elemento para la democracia de este país. Por otra parte, también se ha tenido que periodistas han sufrido hackeo de sus teléfonos celulares. Esta es una información que se conoció hace algunos meses, en donde no solo periodistas, sino también miembros de organizaciones de sociedad civil habían sido hackeados sus dispositivos móviles y por un programa que, según la investigación que se había tenido, es un programa de aplicación y de uso de los gobiernos. Eso obviamente refleja que es este gobierno el que ha estado realizando esa figura de hackeo a los dispositivos de periodistas. Obviamente, frente a un estado de excepción que se tiene en este momento, en donde prácticamente la comunicación puede ser violentada, este estado de excepción no estaba cuando esta situación se denota. Y no es que se esté avalando a través del estado de excepción el hecho que se viole la comunicación, sino se pone a la luz el hecho de que esta es una práctica que se trae desde hace ya algún tiempo. Por otra parte, también ha sido una gestión gubernamental que se ha caracterizado por obstruir la gestión del periodismo. Se ha visto cómo en algunas coberturas, por ejemplo, ha estado de manera, de manera arbitraria, los funcionarios deciden quiénes sí y quiénes no pueden entrar a dar cobertura periodística a algunos eventos con las instituciones del Estado. Otro elemento que se ha observado es un incremento de agresiones. Se tiene por parte del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES, que posteriormente va a ampliar mayormente el compañero, se ha tenido un incremento desde 2019, hubo 77 casos, 2020 125 y 2021 220 casos de agresiones a periodistas, que ha llevado inclusive a algunos de ellos a buscar su salida del país por la persecución que se tiene por parte de autoridades. Según lo que refleja la APES en ese monitoreo, las agresiones han venido principalmente de elementos de los cuerpos de seguridad de este país, como son Policía Nacional Civil y el Ejército. En términos generales, hay un retroceso democrático frente a un autoritarismo, una concentración de poder que tiene capturada la institucionalidad del Estado, incluido el Instituto de Acceso a la Información Pública, que como parte de la institucionalidad creada con la Ley de Acceso a la Información Pública constituye parte de ese retroceso en la aplicación de este marco legal, y que por hoy es un instituto
que no responde a su mandato legal y no responde a ser garante del derecho de acceso a la información pública de la población en general y de los periodistas en particular. Gracias, Loida. Este día cerramos el tercer año de gobierno del señor Bukele al frente del Ejecutivo. Lastimosamente hemos visto con mucha preocupación cómo este año ha sido más perjudicial que los dos anteriores. Este año, este tercer año de gobierno, será clave para entender la represión futura contra la prensa. El periodismo es lo único que el régimen aún no controla. Y hay una urgencia para controlarlo. El periodismo mostró durante este año, ni siquiera durante toda la gestión, solo este último año, que el Plan Control Territorial, la acción insignia de la Administración en Seguridad Pública, fue un fraude, algo que nunca existió. Que funcionarios públicos se beneficiaron económicamente vendiendo comida destinada para los menos favorecidos afectados por la pandemia. Que durante la pandemia no murieron 4.000 personas, como nos ha pretendido engañar el ministro Alaví y el Ministerio de Salud, sino al menos 17.000 personas, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud. Que la Corte Suprema de Justicia trabajó como un despacho legal a favor de la no extradición de pandilleros hacia los Estados Unidos. Que el gobierno de Bukele, al igual que los anteriores, tiene manchadas las manos de sangre al pactar con criminales. El gobierno, pues, a través de la Asamblea Legislativa, ha preparado por eso la mesa para silenciar a la prensa. Y déjenme demostrarles por qué. En agosto de 2021, hubo acciones todavía más particulares de violencia contra los periodistas, agresiones físicas, con un componente que evidenció una alta polarización en el gobierno, en instituciones y funcionarios públicos. El caso de San Miguelito, por ejemplo, donde se agredió, se confiscó equipo a colegas periodistas, es muestra de ello. En septiembre de 2021, el entonces asesor jurídico de Casa Presidencial, el señor Javier Argueta, aseguró que todos los periodistas debíamos revelar nuestras fuentes de información, algo que está prohibido por leyes salvadoreñas y convenios internacionales. En octubre de 2021, el vicepresidente Ulloa, en una gira pagada con fondos públicos, fue a Europa a mentir, a decir que vivíamos en un paraíso donde había respeto irrestricto a la libertad de prensa. Sobre este punto me voy a detener. Es muy común que funcionarios públicos, diputados y diputadas, se refieran a que hay respeto a la libertad de prensa cuando se dice es que en El Salvador no han detenido a ningún periodista, es que en El Salvador no han asesinado a ningún periodista, casi como que tuvieron que dar las gracias por ello. Se viola la libertad de prensa cuando se nos niegan información, cuando les niegan información a ustedes, cuando no tenemos acceso a entrevistar, a pedirle que rindan cuentas a los funcionarios públicos, cuando se nos esconde cualquier tipo de información. Hay numerosas formas que se está violando la libertad de prensa en el país y creo que todos somos conscientes de eso. En noviembre de 2021, el gobierno salvadoreño propuso la ley de agentes extranjeros, una copia de la ley hecha por la dictadura nicaragüense. Una iniciativa que busca ahogar económicamente cualquier voz crítica que reciba fondos de la cooperación internacional y que, si bien no fue aprobada, se cierne como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. En diciembre de 2021, cerró como el año con más agresiones contra la prensa, según el conteo del Centro Monitoreo de la APES. Ya lo decía Loida muy bien, 220 casos, casi el doble de las 125 registradas en 2020 por el Centro de Monitoreo. En enero de 2022 confirmamos el uso de Pegasus. Más de 30 personas, periodistas, la mayoría de ellos, infectados por un software de vigilancia que solo puede ser comprada por gobiernos. En febrero de 2022, la respuesta al ser descubiertos fue que la Asamblea Legislativa aprobó la figura de los agentes encubiertos digitales. Dos semanas después de que se descubriera el uso de Pegasus, la respuesta gubernamental fue legalizar el espionaje. En abril de 2022, y eso es lo más reciente, hubo reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, las reformas Mordaza. Unas reformas que no tienen sentido en supuestamente tratar de combatir el crimen,
y a la vez restringir la labor periodística. Estas últimas son las que nos parecen mucho más peligrosas de todo esto, y por eso es que decimos que se ha preparado la mesa para la criminalización y para la represión futura. Primero, por un lado, estas reformas llevan a la autocensura. Muchos periodistas temen a publicar algo relacionado a pandillas porque no saben cuáles son los alcances, no saben si esto va a derivar en capturas, y eso es muy perjudicial porque estamos viendo ahora mismo casos de autocensura. Tras la publicación del Faro, yo mismo me di cuenta que hubo medios que no quisieron republicarla o retomarla porque no sabían cuáles eran los alcances. Es de lo más peligroso. Ganan los autoritarios y los antidemocráticos cuando la prensa se calla. Sumado a estos autocensura, hemos visto cómo ha crecido una narrativa contra los medios de comunicación y periodistas. Pasamos a ser enemigos, según lo que quiere vender el régimen. Primero, supuestamente controlados por la oposición, después controlados por Soros, después controlados por Estados Unidos y finalmente por grupos delincuenciales. Luego serán los extraterrestres o cualquier otra cosa absurda. Cualquier cosa que buscarán para que la población esté engañada. Eso ha traído consecuencias nefastas para el gremio. En las últimas semanas, hasta 9 periodistas salvadoreños han salido preventivamente del país. Nos hemos convertido en un país que expulsa a sus periodistas. Es lamentable que El Salvador, donde a diario huyen cientos por falta de oportunidades e inseguridad, ahora tengan que expulsar a personas que únicamente se han dedicado a hacer su trabajo y hacer su trabajo de una forma efectiva, ética y veraz. Eso, en lugar de ser celebrado en la Asamblea Legislativa, debería ser motivo de vergüenza. La buena noticia, nos parece, si tenemos que encontrar una buena noticia dentro de esto, es que la prensa salvadoreña cada vez es más consciente de que la unidad es necesaria para hacer frente a la censura, para hacer frente al autoritarismo. El periodismo es más necesario que nunca. Muy bien, bueno, gracias a César y también a Loida por expresarnos el sentir y el análisis que hemos venido haciendo desde la mesa de protección a periodistas. Yo tengo que agregar pues que desde una perspectiva de la narrativa que el gobierno ha venido pues desarrollando, la narrativa oficialista, los ataques a la prensa generan un escenario justamente de normalización de la violencia. Ya no vemos que el atacar a la prensa sea algo grave, sino que estamos normalizando una situación. Y en este sentido, pues en el caso de las mujeres periodistas, esto se profundiza aún más. Sabemos de colegas, de mujeres que han estado desarrollando investigaciones importantes y quienes también se han visto afectadas. Normalmente, y ustedes podrán ver a través de las redes sociales, estos ataques a la prensa, que también es generalizado con todos los compañeros, y que se profundiza con las mujeres, tienen que ver ya específicamente con ataques mucho más misóginos, con una intención de generar daño a las mujeres periodistas. Esto también es para los hombres, pero para las mujeres periodistas esto siempre es mucho peor y se busca infligir algún daño. Entonces nosotros creemos que todo esto pues ha aumentado. Siempre hemos mostrado nuestra preocupación y nuestro repudio ante este tipo de ataques a todos los colegas, pero sobre todo a las mujeres periodistas que se ven pues inmersas en esta situación. Nosotros también creemos, y en este punto también quizás habría que hacer un llamado a la ciudadanía de apoyar al periodismo libre e independiente, sobre todo porque es de interés para todas y todos. La prensa permite que los temas de interés de todas y todos les permita tomar también decisiones a partir de entender mejor nuestra realidad. Y creo que esa es la labor que siempre han tenido todas y todos de compromiso. También hay que destacar que se han perdido espacios importantes y sobre todo los derechos que ya hemos venido ganando, como el acceso a la información pública. Ya el IAIP, al tomárselo, pues precisamente ya no contamos con este espacio para poder exigir información, no solo a los periodistas, porque no solo compete a los periodistas, sino también a la ciudadanía en general. También los ciudadanos deben darse cuenta de que los medios de comunicación gubernamentales son medios de propaganda, y eso hay que dejarlo claro también, y que la prensa independiente es poca, que no son todas, no todos los medios están bajo esa línea gubernamental que intenta mentir a la población salvadoreña. También la población debe darse cuenta que sobre la prensa independiente
independiente, perdón, pesa la amenaza de cárcel, ya lo decían nuestros compañeros, que está establecida en las reformas que fueron aprobadas justamente en 2021, las que tienen que ver con el Código Penal y la ley antipandillas. Así que nosotros también hacemos ese llamado a la ciudadanía a apoyar a la prensa independiente, a informarse también debidamente y a exigir que se respeten justamente los derechos de libertad de expresión, la libertad de prensa, pero también el derecho de acceso a la información pública. Bueno, creo que vamos a pasar, o no sé si Leonel también va a agregar algo. Sí, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Leonel Herrera, represento a los medios comunitarios en la Mesa de Protección a Periodistas. Yo quisiera agregar algunas problemáticas que se han dado o se han profundizado en este tercer año de gobierno del señor Bukele. Primero, lo que decía Mónica sobre los medios del Estado, que prevalece un aparato de propaganda y desinformación financiado con dinero público, ¿verdad? Ese es un problema grave vinculado a la libertad de expresión y el derecho de información de la gente. Hay un aparataje de medios tradicionales y digitales dirigidos desde Casa Presidencial, un enfoque propagandístico de desinformación, de atacar a todos los que el gobierno considera adversarios, y eso se financia con fondos públicos. Segundo, es que hay una toma gubernamental de varios medios privados a través del CONAB, el Consejo de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Prácticamente todos los medios del grupo Samix, del grupo Órbita, que son propiedad de personas que han sido vinculadas a corrupción y que están en manos del CONAB. Esos también han sido tomados por el gobierno y sumados al aparato de propaganda gubernamental. O sea, hay un problema gravísimo. A mí me extraña que ASDER no diga nada sobre eso, ¿verdad? Es medios privados tomados por el Estado y sumados a su aparataje de propaganda. Tercero, se excluye de la asignación de la pauta publicitaria estatal a todos los medios que no se alinean con la narrativa gubernamental. La publicidad del Estado se está repartiendo únicamente en aquellos medios de comunicación serviles afines a la estrategia publicitaria del gobierno. Cuarto, en la CIGET no se han renovado las concesiones para varios medios de radio y televisión. El proceso de renovación de las concesiones inició en el 2018. Algunas se renovaron en el 18 y 19 con el gobierno anterior. Luego, con la llegada del gobierno Bukele, se paró todo el proceso de renovación de las concesiones de radio y televisión. A pesar de que hay una sentencia en la Sala de lo Constitucional, a pesar de que hubo una reforma de ley, y es un procedimiento que se tiene que efectuar. Ese está paralizado. Y en la CIGET también prevalece la negativa de otorgar frecuencias para medios comunitarios. En la reforma que hicimos en el 2016 se habilitó un mecanismo de concurso para medios sin fines de lucro, y hasta hoy ha habido varios concursos y en todos el desenlace es la negación de la concesión de las frecuencias. Y finalmente hay un intento de reformar la ley de telecomunicaciones. En la Comisión de Economía de la Asamblea está un pliego de reforma a la ley de telecomunicaciones que podrían significar algunas restricciones a los medios de comunicación. Entonces también ese es un asunto de preocupación para nosotros. Finalmente, pues yo me sumo al llamado a, bueno, primero al gobierno que respete, ¿verdad?, la libertad de expresión y de prensa, que se dedique a hacer lo suyo, que es resolver los problemas de este país, que son varios y muy graves, y que deje que la prensa haga su trabajo de informar sobre lo que pasa en el país. Hagan lo suyo y nosotros hacemos los nuestros, y así este país puede caminar bien. A la sociedad, a que defienda el periodismo, que defienda los medios que le presentan información veraz, porque está en juego su derecho ciudadano a la información pública. Y finalmente, a la comunidad internacional, a que esté cada vez más pendiente de lo que pasa en este país, con este régimen, ¿verdad?, autoritario, que ve en la crítica, en el trabajo periodístico, en el activismo ciudadano, a opositores y últimamente aliados de las pandillas, ¿verdad? Primero puso a todos en el bando de opositores, ahora son aliados de las pandillas. Ese discurso
peligroso, ¿verdad?, que pronto podría derivar en actos de violencia que no queremos hacia la prensa o hacia activistas o académicos que disienten de la narrativa oficial. Le quisiera recordar, señor Bukele, que el artículo 168 de la Constitución lo obliga, mientras no cambie la Constitución, está obligado a cumplirlo, a generar la armonía y la convivencia social en el país, ¿verdad? Y con actitudes confrontativas, autoritarias, de discursos de odio, no se genera paz social, no se genera armonía que la Constitución obliga al presidente a buscar. Gracias.